Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ultimátum Noticias en el horario matutino. Mi nombre es Fernanda Ramírez. Gracias por acompañarnos este viernes 26 de noviembre, en donde estaremos hablando de los hechos más importantes y de relevancia a nivel nacional como internacional. Comenzamos con el estado de Chiapas, en donde la Secretaría de Protección Civil del Estado, a través de la Dirección de Rescate Aéreo, continúa en la búsqueda de 3 personas originarias de Paredón que se han encontrado perdidas en el mar del Océano Pacífico. La Secretaría de Protección Civil del Estado, a través de la Dirección de Rescate Aéreo, continúa en la búsqueda de 3 pescadores desaparecidos mar dentro en el Océano Pacífico. Las 3 personas son originarias de Paredón. La información que han dado a conocer es que aparentemente desaparecieron el viernes pasado, pero el reporte llegó hasta el día sábado. Ese día se comenzó la búsqueda a través de la Secretaría de Marina, vía aérea y vía acuática. Hasta el momento no se ha dado con ninguno de ellos. Vamos con el video. Y ya hace una semana exactamente que se perdieron estos pescadores. Hasta el momento las autoridades no han encontrado rastros de ellos, pero los mantendremos informados por medio de nuestras diferentes plataformas. Y en otra información, el día de ayer el gobernador del estado de Chiapas, Rutil Escandón Cadenas, asistió a la entrega del segundo acuerdo de asamblea indígena para erradicar la violencia hacia las mujeres. Vamos con el video. Y también convoco respetuosamente a los otros dos poderes, al poder legislativo, a las diputadas, a los diputados y también al poder judicial, de que todos nos sumemos en una misma causa para vivir mejor. Y la única forma de hacerlo es respetando nuestros derechos y vivir en plenitud de igualdad entre hombres y mujeres. De igual manera, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, realizó diferentes ponencias acerca de la corrupción y derechos humanos para las mujeres, la cual fue impartida por la Vicepresidenta General de Asuntos de la Mujer en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Claudia Ruiz Coutinho, con el objetivo de generar conciencia de las acciones que desde cualquier espacio podemos promover para la eliminación de todo tipo de violencia. Durante su intervención, el Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, reiteró el compromiso de él, enfatizando entre la fiscalización de no dar cabido bajo ninguna circunstancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas. Por el contrario, reconoció el papel fundamental que cada una de las mujeres de la institución realizan a favor de la rendición de cuentas y del bienestar para sus familias en sus hogares, lo que significa una doble jornada.
El día de ayer pudimos ver en la capital chiapaneca diferentes estacionamientos, así como diferentes vías de mucho tráfico, y es porque se realizaron diferentes colectivos feministas en donde estas mujeres marcharon la tarde de ayer jueves en la capital chiapaneca. Dentro del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres, en el cual participó un contingente aproximadamente de 50 mujeres. Esta marcha tuvo como punto de reunión el Parque de la Juventud, donde poco después de las 5 de la tarde comenzaron a concentrarse. Fue al filo de las 6 de la tarde cuando comenzaron su recorrido en la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez. Realizando varios cánticos, fue como avanzaron por toda la Avenida Central en dirección de Poniente a Oriente. Poco antes de las 7 de la noche arribaron al Parque Central, donde realizaron un mitin. Cabe señalar que en esta ocasión no se registró ningún daño a negocios o comercios. Las mujeres alzaron la voz, puesto al día que se celebraba ayer, 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Mujeres, así como de Niños, y diferentes aglomeraciones de personas alzaron la voz y dijeron cuáles eran sus inconvenientes. Como se repite, no se realizaron daños materiales en la vía pública, tanto como en el sector privado. Vamos con el video. El día de hoy, ¿qué se piensa hacer? Y bueno, la vemos aquí activada en esta marcha. Pues mira, yo estoy aquí principalmente por una causa que me mueve mucho. Estoy apoyando al Frente Nacional de Mujeres. Hoy está marchando en México y en muchos estados para visibilizar la violencia vicaria. Y es una violencia que se está pidiendo se tipifique, que es cuando los hombres tratan de violentar a una mujer a partir de quitar... 15 años y más declaró haber padecido violencia o un incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años, el 68%. ¡Nada más! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Porque vivas nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Porque vivas nos queremos! ¡Viva el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! Gracias por venir. Y en otra información, el día de ayer mi compañera Daniela Mores asistió a la ponencia que fue nombrada como Historias de Mexicanas Chidas para Niñas Chidísimas, contadas por una oaxaqueña que ha puesto el nombre de México en alto, tal es el caso de Yalitza Aparicio. Vamos con el reportaje de mi compañera. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio que nos sigue en esta plataforma Ultimatum MX, esta plataforma digital, en la página de Facebook. Mi nombre es Daniela Mores y el día de hoy me encuentro en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a las afueras del Teatro Hermanos Domínguez, este teatro de la ciudad de San Cristóbal, en donde a las 11 del día se llevará a cabo la presentación del libro Historias de Mexicanas Chidas para Niñas Chidísimas. Este libro fue publicado en el 2020 por la autora Luciana Biondo en acompañamiento de la ilustradora Inés Uni, ambas argentinas, y que será presentado el día de hoy aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por nada más y nada menos que Yalitza Aparicio, a quien podemos recordar, una oaxaqueña que podemos recordar por su participación en la película del director mexicano Alfonso Cuarón, Roma, del año 2018, quien fue ganadora de varias nominaciones muy especiales y muy importantes de la Academia. Y bueno, pues
esta presentación será con la voz de ella, quien ahora es embajadora también de la UNESCO. Es importante mencionarlo porque va a haber una plática también sobre las comunidades indígenas y la importancia de preservar estas mismas. Entonces espero que se queden con nosotros y estén al pendiente de esta plataforma para tener actualizaciones de esta bella presentación, que será muy íntima, y también vamos a tratar de hacer algunas preguntas para estas autoras, estas artistas. Muchas gracias y queden al pendiente de la plataforma. Hablo en plural porque lo hicimos dos personas, que son Luciana Biondo y yo, Inés Giuni. Luciana no puede estar hoy aquí con nosotros, pero le hubiera encantado venir y les manda muchos saludos a todos. El libro empieza a principios de la pandemia, como les comentaba, con una idea, tal como lo vieron en el video. Luciana tenía una inquietud que era la de hacer un libro inspirador. Y me contacta, nos conocíamos, pero no nos conocíamos tanto, nos conocíamos por referencia. Éramos dos argentinas viviendo hacía muchos años en México. Y ella me contacta y me dice, tengo esta idea, ¿cómo hago para ponerle ilustraciones? Y me empieza a contar, bueno, tengo la idea de entrevistar, y ella ya conocía a Dara, y me cuenta que Dara era una niña de 9 años que había sufrido bullying, pero tenía un coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein y Stephen Hawking, y estaba cursando 2 carreras de ingeniería con 9 años. Sigue contribuyendo cosas nobles para la sociedad, ¿no? Y como bien decías, son tantas historias de mujeres increíbles como nuestra querida Sochi. Y es justo eso, ¿no? El mostrar que en el lugar en el que te encuentres, en el que estés, cualquier adversidad que tengas, siempre es importante esa confianza y sobre todo esa valentía, porque está súper chiquita, esa valentía que tienen para salir adelante, ¿no? Siempre hay un esfuerzo increíble para llegar a los resultados. Justo a Inés le comentaba ayer, a veces las personas solamente nos encerramos en que si llegaron a un lugar grande o al que soñaban era por cuestión de suerte o porque sí tenían las oportunidades, pero pues realmente todos siempre nos esforzamos para llegar a esos resultados, ¿no? Detrás de siempre hay un esfuerzo intenso y caídas tremendas, pero entre más caídas y tropiezos tengas, al final siempre el resultado va a ser más grato. Así que Inés, nuevamente muchas gracias por darme la oportunidad de estar dentro de estas historias de mujeres que inspiran a más mujeres y que también a hombres, por supuesto, por lo que comentabas. Así que pues para mí nuevamente es un honor estar dentro de esta lista. Acá, yo creo que los que somos de comunidades indígenas entendemos lo que es ese arduo trabajo para llegar a estos puntos. Mis respetos siempre por su trabajo. Gracias por seguir inculcándole a sus alumnos el amor hacia nuestra cultura y sobre todo la importancia de seguir conservando, ¿no? En diferentes discursos con la UNESCO siempre les he dicho a los invitados, si estoy en donde estoy hoy en día es justamente por esa situación, por no haber renegado quién era ni haber ocultado, que a diferencia de muchos años, que hace muchos años atrás, que muchos lo hacían por protegerse y por proteger también a sus seres queridos, tenían que ser obligados a ocultar quién era. Hay que encontrar esa fuerza suficiente para afrontarte a todo lo que puede pasar en la sociedad y ir siempre con la cara en alto y con esa seguridad de decir, bueno, digan lo que digan, no me van a hacer cambiar de idea. Y como decía mi papá, esta es mi carita, este es mi color de piel, ya nadie lo cambia, así que yo siempre seré orgullosa de él. Y
en otra información le comento que el secretario de Salud del Estado, el doctor Cruz, hizo entrega del reconocimiento como entorno seguro y 100% vacunado al Congreso del Estado. Por cumplir con la aplicación del protocolo de seguridad sanitaria en sus instalaciones y la protección de su personal con la vacuna contra COVID-19 como parte de las acciones de las estrategias casa por casa y negocio por negocio. En este marco, el doctor Pérez Cruz recalcó que gracias a dicha estrategia de vacunación anti-COVID-19, en menos de un mes se aplicaron 2,000 dosis de toda la geografía chiapaneca, lo que ha permitido que centros de trabajos, negocios y ciudadanía realicen sus actividades laborales con seguridad, reactivando la normalidad y la economía del estado. De igual manera, en la capital chiapaneca hemos visto ya por varios años diferentes tipos de fraudes en terrenos de Tuxtla Gutiérrez. Pero para toda la información vamos con mi compañero Argenis Esquipulas con este reportaje. La venta de lotes campestres en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, representa un riesgo de fraude, pues muchos se ofertan bajo promesas que en un futuro se introducirán servicios públicos. Sin embargo, estos no están incluidos en los planes municipales de desarrollos de Tuxtla Gutiérrez, ya que son terrenos ejidales de producción y son fraccionados en lotes, en una buena venta, beneficiando únicamente al propietario. Muchas personas acceden a comprar un lote en alguno de estos fraccionamientos campestres ubicados a las afueras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez o colonias, las cuales se encuentran en calles, terrazas o espacios recreativos a precios accesibles, donde existe la promesa que al terminar de pagarlos, el ayuntamiento tiene la responsabilidad de introducir servicios públicos. Sin embargo, esto es falso. De acuerdo con las autoridades y abogados especialistas, los principales problemas detectados en las ventas de terrenos campestres hay muchas irregularidades, como la falta de permisos o se encuentran en un problema legal de litigio. El pasado mes de octubre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la población a no dejarse engañar por las llamadas empresas inmobiliarias que construyen terrenos no legalizados. Actualmente en Tuxtla Gutiérrez es común observar letreros de ventas de lotes y terrenos de inversión en las periferias de la ciudad o cercanos a diferentes municipios, usando muchas veces nombres en mayas. Incluso hay quienes han adoptado de ser asesores inmobiliarios para ofrecer estos tipos de inversiones y venderlos a través de redes sociales, aprovechando el número de seguidores que tienen en sus cuentas. Es por eso que la Secretaría de Desarrollo Urbano alertó a la población a estar muy pendiente cuando les ofrezcan un terreno. Antes de realizar la compra del predio, hay que realizar una revisión sobre la legalidad del mismo. Se puede acudir al Registro Público de la Propiedad para verificar que el estado se encuentre de estos terrenos legalmente. Así también acudir a la Dependencia de Desarrollo Urbano Municipal y Estatal para ver si cuenta con el documento para el ingreso de algún proyecto para un fraccionamiento. Con imágenes e información de Argenis Esquipulas, en la realización, Raúl Samayoa, Ultimátum Noticias. Y en otra información, en esta madrugada, un hombre cae desde la segunda planta de su domicilio en la avenida Huixtla de la colonia Los Manguitos. Pero para toda la información vamos con mi compañero Edber Mayorga. Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo en este momento a través de Ultimátum MX. Estamos en la avenida Huixtla y Callejón de los Sacrificios, me parece, de la colonia Los Manguitos, en la que pues lamentablemente un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida luego de que presuntamente se precipitara de la tercera planta de su domicilio. Ya fue valorado por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes pues certificaron el lamentable deceso de este hombre,
repetimos, de aproximadamente 50 años. Como puedes ver, pues ya los elementos de la policía estatal están acordonando la zona para evitar que las personas ingresen a este lugar y puedan llegar hasta el domicilio. La unidad médica sigue hasta este momento en ese punto, valorando a los familiares que presentan una fuerte crisis nerviosa. Y en las noticias internacionales le comento que la Organización Mundial de la Salud se reunió de manera emergente para realizar una nueva variante detectada en Sudáfrica, nuevo linaje del COVID-19. Convocaron a una reunión de expertos para analizar los efectos del nuevo linaje del COVID-19. Harán faltas varias semanas para comprender mejor la nueva variante, dijo el vocero del organismo. La Organización Mundial de la Salud va a convocar la reunión de expertos en donde evaluarán la nueva variante B11529 del COVID-19 en medio de una creciente de preocupación a nivel mundial, anunció el vocero del organismo, con el objetivo del encuentro, según han anunciado el Organismo Sanitario Internacional de las Naciones Unidas, es determinar si esta variante debe ser designada como variante del interés o variante preocupante. El vocero de la OMS, Christian Littmeier, dijo en el grupo de asociamiento técnico de la Agencia de la ONU y otros expertos de la evaluación del virus estaban consultando con los investigadores sudafricanos. Hasta el momento se notificaron casi 100 secuencias de la variante y los primeros análisis muestran que tienen un gran número de mutaciones que requieren más estudios. Los mantendremos informados acerca de este acontecimiento de nivel internacional. De igual manera, recordarles que aún no bajemos la guardia ante esta pandemia que estamos luchando en contra del virus COVID-19. Recordar que es de manera obligatoria el uso de cubrebocas, así como la sana distancia cuando estemos en lugares públicos, y portar gel antibacterial para que todos evitemos el contagio de este virus. Regresamos al estado de Chiapas, en donde es momento de nuestro tan esperado reporte del clima. En Comitán de Domínguez se espera que en el día la temperatura baje desde los 26 hasta los 17 grados, con una probabilidad de lluvia de un 51%, y el cielo se espera poco nuboso. En la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, se espera que la temperatura baje desde los 26 hasta los 17 grados, con una probabilidad de lluvia de un 94%. En San Cristóbal de las Casas, se espera que en el día la temperatura baje desde los 25 hasta los 17 grados, con una probabilidad de lluvia de un 88%, y el cielo se espera parcialmente nublado. En Tapachula, se espera que la temperatura desde los 33 baje hasta los 23 grados, con una probabilidad de lluvia de un 49% y el cielo se espera parcialmente nublado. De igual manera, se hace la invitación a atender todas las recomendaciones de Protección Civil, así como para cualquier caso de emergencia llamar al 911. Y concluyo las noticias de la mañana de este viernes 26 de noviembre. De igual manera, se hace la invitación a que nos puedan ver el día domingo en Ultimátum Referente, dirigido por nuestro director Ahmed Samayoa, para que usted pueda ver todos los acontecimientos de mayor relevancia a nivel nacional como internacional. Mi nombre es Fernanda Ramírez y nos vemos el día lunes. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que aparecemos como Ultimátum MX en Facebook, Instagram, Twitter y ahora TikTok, para que usted pueda ver toda la información de manera breve en el momento exacto. Hasta el día lunes. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.